¿Qué tal, banda? Meño Narváez de Beyonder. Esto es Mosh Pit. Conoce más a tus músicos. Bueno, pues con Beyonder, ahorita le queremos parar un poquito. Básicamente, este evento ha sido el último, o va a ser el último. A lo mejor tenemos una fecha más para mayo. Y ya nos queremos concentrar todo lo que queda del año en componer y en la medida de lo posible grabar el segundo disco para que salga el 2020, es el futuro. Giras, realmente hasta ahorita no tenemos nada programado, falta tal vez de contactos, comunicación podría ser. Ahí en Mérida, de donde somos, solo tenemos una fecha en mayo. Y de ahí, pues, lo que queremos es componer, grabar, para que ya próximamente sea el segundo disco. Es el futuro inmediato con Beyonder. Por mí, digo, como sueño, o sea, como todo sueño de todo músico, ya una gira, cuando menos, nacional, Centroamérica, Latinoamérica, digo, me gustaría tal vez hasta Europa, pero pues por la distancia y lo que implica, pero una gira así nacional e internacional, Centroamérica y Sudamérica, y por lo menos con ahí cuatro discos ya. Y haberle abierto a alguna banda importante, internacional, sí, ¿por qué no? O en algún festival internacional. Hay unos grupos que sé que han tocado en Backen, ¿por qué no? De entrada aquí en la Ciudad de México, así de ley, posiblemente las plazas más importantes del país, Monterrey y pues ya soñando a lo mejor un Backen puede ser un festival internacional, así es. No sé, me imagino pues algo nacional. Yo tengo mucha admiración a Luzbel, me gusta mucho Luzbel. Sería chido algún día armar algo con ellos. Y a nivel internacional, híjole, ¿qué te puedo decir? Iron Maiden, no lo sé. Digo, se vale soñar, ¿no? De entrada, yo creo que deberíamos empezar desde donde venimos, ¿no? O sea, la escena, por ejemplo, en Mérida está muy dispersa. De repente, los mismos grupos músicos se atacan. Entonces, deberíamos empezar, pues, en nuestras localidades, ¿no? Empezar a ser más unidos y de ahí empezar a unirse en todo el país. La verdad que, por lo que vi en el evento de ayer, de alguna manera aquí están un poco más unidos. Ahí no sucede lo mismo. Entonces, de entrada, empezar a unirnos un poco más desde un principio. Y la otra, por ejemplo, se me hace excelente tu trabajo, ¿no? Tener más difusión. En Mérida habrán dos por ahí, pero no logran tener tal vez el impacto. O tienen literal, tienen a sus grupos preferidos y a otros los dejan fuera. Entonces, eso, a esa me refiero, a su unión. Junto con una buena difusión. Entonces yo creo que sí podríamos echar para arriba. De entrada, por trayectoria y porque los conozco, son buenas personas, son los de Ira, en Monterrey. Estilo, heavy, me gusta mucho Luzbel, por supuesto. Es como por trayectoria y me gusta mucho.
fuera de eso, pues yo soy más limitado a mi zona, ¿no? Tengo que admitir que a lo mejor sí me falta, precisamente por la difusión, ¿no? Conocer más, pero adversos, definitivamente. O sea, el antiguo guitarrista Rach, pues es de mis mejores amigos, obvio, todos ellos, y excelentes músicos. La verdad, me hubiera gustado que hubieran ganado el disco más heavy del año. Y llevo tres. Pues mis cuates de comando, igual, que tienen buen trayecto, ahí son de Mérida, igual, super camaradas. Pues me gusta thrash metal, sí, es otros clásicos, ¿sí? No pueden fallar, no pueden faltar en una lista de grupos mexicanos. Pues estar y pertenecer a Beyonder, la verdad yo no me lo esperaba. Primero, estar con ellos, porque fui el último integrante en entrar. Y segundo, que en tan poquito tiempo, porque pues la verdad llevamos 2 años y medio, tengamos mucha presencia, cuando menos en Mérida, ¿no? Y creo que el mayor premio que hemos tenido hasta ahorita ha sido la ser finalistas de esta categoría. Tanto así que pues tomé la decisión de venir, o sea, para representarlos a mis compañeros de Beyonder. Pero sí, la verdad que en poco tiempo hemos logrado, siento, bastante. Entonces, soy muy contento. Entonces, mis mayores logros son, pues, haber entrado con ellos, porque fui el último, y todo, en tan poquito tiempo, todo lo que hemos logrado. Fíjate que no es porque sea mi disco, pero las 10 canciones están muy padres. O sea, de entrada, pues recomendaría Always on the Road, que es la que le da nombre al disco, y es la que tenemos el videoclip. A mí me gusta mucho una que se llama Heartbreak, en lo personal. Hay una baladita ahí que ahí me tocó componerla toda, que si les gusta ahí la onda baladona, el power ballad, hay una power ballad. Está muy padre, la verdad que nos salió chida la power ballad. Se llama Last Change. Y la última del disco se llama Realm of Warriors, que es así, sorprendidas igual. Mucho tiempo fue mi favorita, entonces yo creo que con esas tres o cuatro, pero en realidad todo el disco es muy bueno, de principio a fin. Bueno, nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram. En Facebook estamos como BeyonderMX, en Instagram estamos como BeyonderOficialMX. Y mi red social es Meño Narváez. Ahí me pueden contactar igual, cualquier cosa. Ahí estamos para servirles. Muchas gracias por habernos visto. Ahí estamos siguiéndole y rockeando y metaleando como siempre. Y recuerden, todo el underground en Mosh Pit. Saludos.